llamo Lidia Elizabeth Medina y le voy a contar la historia de mi hijo. ¿Qué? Hacer, por ejemplo, pagar recibos así y no tengo quien, con quién dejarlo, pues me tengo que dejarlo solo. Que me ha tocado duro, principiando por la movilización de Josécito dentro de un bus, ¿no? Que me toca, para subirlo toca con tres personas, para bajarlo con tres personas. También, o las personas que, mejor dicho, que me colaboren dentro del bus. Y la fundación que me quedé un poquito cerquita. Y también que no está recibiendo, también le toca. Que no está recibiendo bono. Entonces, bono a la tercera edad, te dicen que no es beneficioso recibir dos bonos dentro de la familia. Y entonces me tengo que renunciar a uno para recibir de José el otro. Pero no, yo no había renunciado. Los 18 años me lo rechazaron por la edad, porque ya he cumplido la mayoría de edad y me lo rechazaron. Entonces eso también es otro problema, porque el gobierno tampoco me ha colaborado para decir, voy a darles un, o no solamente a mí, sino a las otras niñas que tienen sus problemas, son niñas especiales. Yo no veo colaboración del gobierno. Yo no veo colaboración. Pues lo mandan a uno a partes lejos. Por ejemplo, usted lo podían mandar a La Victoria o así, pero lo mandaron a partes lejos. Entonces, y fuera de eso, tiene uno que hacer colas. Pues una colas de horas. Una página web con información especial para las personas con discapacidad en la cual, para comenzar, se muestra el contexto colombiano, se expone la misión de la página, así como un blog en el cual las personas pueden contar sus historias con el fin de crear una red integral de información de personas que se encuentren en situaciones similares. Por otro lado, se puede encontrar una lista de derechos especiales para las personas con síndrome de Down, con el fin de que sus derechos sean respetados y garantizados. Como uno de los objetivos es generar conciencia, se observan 5 ejemplos de vida de personas con síndrome de Down que han logrado hacer historia. Contamos además con una sección en la que se menciona la oportunidad laboral para esas personas en Colombia, así como el programa empresarial de promoción laboral para personas con discapacidad. Por último, se exponen algunas fundaciones en nuestro país que brindan soporte a personas con síndrome de Down con programas que van desde la educación inicial hasta para su vida profesional. Muy importante que la sociedad conozca esta información, que conozcan los derechos que tienen esas personas, las fundaciones que les brindan soporte, así como las oportunidades laborales. Entender que no todos somos iguales y que por consiguiente tenemos que respetar y fomentar una cultura inclusiva. Si logramos que cada vez más personas comparten esta información en redes sociales, aumentaremos la conciencia pública sobre el tema y recordaremos la dignidad inherente, la valía y la valiosa contribución de las personas con discapacidad intelectual como promotores del bienestar y de la diversidad en sus comunidades. Esto con el fin de garantizar su autonomía e independencia individual para que puedan tener una vida digna y feliz.